Disfruta el Día del Niño con las mejores ofertas. Ingresa a mega.cl y encuentra el regalo ideal en Emprendedores Mega. Celebra el Día del Niño con descuentos especiales junto a Emprendedores Mega y mega.cl. En este periodo tan especial, te invitamos a reflexionar juntos. Envía Angel al 7373 y participa por un taller virtual junto a Pedro Angel. Recuerda, envía Angel al 7373 y estarás participando. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo y en directo a través de nuestras plataformas sociales. Estamos en mega.cl, en Instagram de Verdades Ocultas, Verdades Mega, por Facebook, por YouTube, por nuestras redes sociales, todas. Y sin hacerlos esperar más, tal como lo anunciamos, vamos a estar hablando con la familia Miller de Verdades Ocultas. Así que le quiero dar una calurosa bienvenida a Katy Covalesco, Anto Bosman y a Javiera Díaz de Valdés. Hola. Hola. ¿Cómo has estado tanto tiempo? ¿Tiempo? ¿Cómo has sobrellevado esta cuarentena en grandes rasgos? Súper bien. Yo por lo menos súper bien. Lo he pasado chancho. ¡Qué mira, suerte! No, yo también, o sea, así como que lo he pasado chancho, no sé, pero no ha sido tan terrible como creí que podía ser, la verdad. Sí, yo, una montaña rusa de emociones, un viaje, pero al principio fue medio chocante y todo, pero lo asumí rápido, y bueno, bien trabajado igual por otros lados, así que igual ilusionada con que se empiecen a abrir y cambiar de tema un poco. Sí. Volver y todo eso. Uno como que se ha ido acostumbrando ya. Sí, sí. La primavera igual te va a sacar del encierro. Sí, yo tengo que reconocer que haber pasado el invierno en casa igual me gustó. Qué rico. Sí, rico. Sí, es privilegiado. Bueno. ¿Alguien se resfrió? No, quizás. ¿No? ¿Viste? Se hace pésimo salir, ¿verdad? Es verdad. Pero después, sin contacto con otras personas, pero sin contacto, ¿cómo te contagiáis? Es que dale. Yo con la familia dentro de la casa ya estoy tranquila, por lo menos. Sí. Les quería comentar, chiquillas, y obviamente a todo nuestro público que nos está acompañando, la Pachi, mi patita Fres, que va a estar leyendo todas las preguntas que ustedes estén haciendo en este minuto, porque las vamos a ir contestando en un ratito más. ¿No es cierto, Pachi? Así es. Hola, hola. Un ratito más vamos a estar leyendo todas las preguntas del público para estas tres guapas mujeres. Eso. Bueno, chiquillas, partamos conversando a lo que nos compete, Verdades Ocultas. Dale. Yo quería preguntarle primero a la Katy y a la Anto, porque con la Javi estuve hablando hace 2 semanas atrás, no hace mucho. Y quería preguntarles, ¿cómo fue haberse reintegrado, cómo fue el desafío de involucrarse en una teleserie que llevaba de una manera inédita más de 2 años de grabación? Igual loco, ¿no? Sí, súper. Mucho nervio, un desafío distinto eso. En mi caso, yo igual estaba nerviosa porque entraba un equipo nuevo, o sea, yo era nueva y entraba un equipo que estaba trabajando ya mucho tiempo juntos, que estaban afiatados. Sí, al principio tenía un poco de susto de cómo me iban a recibir, de si iba como a entrar bien y todo, pero en realidad fue súper grato, fue exquisito, nunca me sentí rara, nunca me sentí excluida, nunca me sentí, no sé, fue súper, súper rico haber entrado a la teleserie, aparte que todo, es un ambiente muy rico, muy buena onda entre todos, así que para mí fue genial, la verdad. Aparte que nunca había trabajado con ninguno de los que están, de hecho, creo. A algunos los conocía, pero nunca había trabajado con ellos. Mira, para mí fue súper raro,
hacía años que no hacía teleserie, entonces fue como, me están llamando a mí, yo tan seguro, se atreven, y sí, igual estaba fuera de training para las teleseries, que son súper demandantes, y tratando de enchufarme con la historia, porque andaba como muy perdida, pero fue súper fácil, o sea, de verdad lo que dice Lanto, el equipo es súper acogedor, nos recibió bien, a mí también, y con las ganas de hacer de nuevo una teleserie, que yo creo que era un gran desafío a mí, y empecé a pasarlo bien, que yo creo que eso es lo más importante. Hola, compañera. Katy, estuviste como 6 años sin hacer una teleserie, ¿no? ¿O seis, más? Siete años creo que fueron. Harta. ¿Se te abrió una ventana? ¿Te alejaste tú sola? Me quedé sin contrato en el 13, donde tuve contrato por muchos años. Claro. Y me dediqué a hacer teatro, hice cine, hice radio, hice un montón de otras cosas. En realidad no, tampoco busqué mucho. Me llegó como un regalo, como todo en la vida, y lo aproveché nomás. Los regalos hay que disfrutarlos. Tremendo regalo, verdad, de oculta. Sí, pues. Y yo les quería preguntar además si es que ya eran espectadoras de la teleserie o si se tuvieron que poner al día. Yo sé que la Anto una vez me contó que mi abuela era fan y le resumió un poco la historia. Sí, o sea, te voy a decir mi nona porque si no le digo nona me va a matar. Nona. Pero, sí, porque seguramente está viendo este live, porque sí, ella es fanática de Verdad Oculta, de hecho está de muerte ahora que no la están dando, me pregunta todos los días cuándo va a volver, y sí, la verdad es que yo no la veía, y es una historia eterna, con cambios de cara, con una historia pero impactante, y sí, pues mi nona ahí me contó todo sobre la teleserie, me hizo un mini resumen para que pudiera entender más o menos. Y ella es la fan número uno. De hecho, me dijo cuando entré a la teleserie, me dijo, no, yo que ya quería dejar de verla, ahora sí que no voy a poder dejar de verla. Qué rica, ¿no? A ver, mi mamá la veía, yo normalmente es un horario, no está en la casa, no está dentro de la casa. Entonces, veía un capítulo al mes, ponte tú, cuando estaba con mi mamá después de almuerzo, la acompañaba. Pero son horarios para uno re complicados. O sea, es difícil estar en la casa como para ver ese tipo de producciones. Ahora con la pandemia me enamoré de una teleserie de la tarde, pero ya no sé hasta cuándo se pueda seguir nomás. Javi, tu caso es totalmente distinto. ¿Qué es lo que más extrañas de Verdades Ocultas? ¿Ahora? En este minuto. Bueno, el trabajo con los compañeros, obviamente, y bueno, seguir desarrollando el personaje, porque se venía súper bueno. Estaban empezando algunos desenlaces bien especiales, así que eso. No, bueno, creo habértelo preguntado, pero es bueno también repasar estas preguntas para que la gente que no haya visto el live anterior que hicimos con la Carmen pueda también saber cómo fue tu reacción cuando te volvieron a llamar, cuando te dijeron, Javi, ¿sabes qué? Necesitamos que vuelvas a Verdades Ocultas. Yo por lo menos dije como, ¿what? Así como, ¿qué está pasando? Mira, como es todo tan loco en la teleserie, para mí no me pareció como, ¿what? Pero me pareció, ¡qué bueno! Y yo, como que me dio curiosidad y expectativas y entretenido y desafiante, como es esta teleserie para todos los actores que trabajamos ahí. Es como un desafío cada propuesta que nos hacen. Propuestas extremas, pues, y locas, y raras, y reales. Y llegaste más encima con una historia, no digamos que nada que ver, pero con un personaje totalmente distinto con esta familia, junto con Anto y la Katy. Muy distinto a la Agustina, muy distinto, tiene otra energía, tiene otra educación, tiene otra relación como familiar,
Y tiene otra manera de enfrentarse a los traumas, porque lo que tienen en común Agustina con Samantha es que tienen un pasado doloroso, con episodios súper fuertes, pero son las dos han enfrentado o han llevado adelante esos como especie de traumas o episodios muy distintos, tienen una actitud muy distinta frente a los problemas. Y eso. Son súper útiles. A mí me gusta harto esta familia, que no sé en realidad cómo decirle, Müller, Miller. Müller. Eso. De los alemanes del sur, mi amor. ¿Cómo uno se da cuenta? Me va a pegar la puta, la gracia. Que te va a faltar la gracia, espérate. Pero... hablando de familias, porque en verdad oculta, imagínense todas las familias que ya hemos visto. La familia Müller llega al pasaje Verdad Oculta y no se demoró nada en revolver el gallinero. Es que todas tienen personalidades muy especiales. ¿Qué es lo que más les gusta de esta familia? Que rompe lo que se veía normal en el pasaje Nueva Esperanza. Ellas lo rompen, llegan como con aires nuevos, conflictos nuevos, que creo que hace más entretenido y crearle conflicto a los otros personajes. O sea, yo creo que ese es el gran objetivo. Y ser conflictivas en una teleserie, en la historia, es muy entretenido. Claro. Sí. Lo que me gusta mucho es el humor que tiene Gracia para su maldad. Sí. Porque es muy mala, pero da mucha risa. No sé, a diferencia de otras maldades que dan ganas de matarla, esta como que te desespera, pero siempre tiene mucha gracia, como lo dice su nombre. Sí, es amoral. Chiquillas. La termináis queriendo igual, aunque sea mala. Como... claro. No sé. A mí me gusta harto esta familia igual, la encuentro súper chora, es como muy distinta, aparte me encanta que, no sé, que la mamá igual como que esté un poco ni ahí con sus hijas y que le importe como más ella, y no sé, que sean tan distintas, son súper distintas las tres, que se lleven tan bien, bueno, y que tengan una verdad oculta tan gigante, porque eso también lo hace súper entretenido. Sí. Ellas dos lo sepan, pero yo no lo sepa, y todo eso lo hace súper súper choro, aparte que el espectador sabe lo que está pasando, pero adentro no se sabe, y eso también es muy entretenido. Sí, esconden unos secretos que... ¡Ándate, cabrito! Sí. Hay algunas cosas que dicen entre ellas, por ejemplo, que como que se nota que Samantha es mi mamá, y como que el espectador lo sabe y ellas lo saben, pero como yo no lo sé, es como chistoso que lo digan al frente mío y yo no me doy cuenta, como hay ese tipo de cosas que a mí me gustan mucho. Y con lo clever que la Yuli. Sí, po. Sí, po. Sí, pero nadie puede esperarse una cosa tan atroz. No. Es una de tu familia. Oye, Katy, tú le inventaste la Yuli a la Julieta, ¿o no? Sí, fue parte del trabajo. Es que es ciútica, la Gracia es muy ciútica. Ella quiere ser muy fina, pero de repente se la arranca nomás. A mí me da risa como le dice a la María Luisa. ¿María Luis? La María Luis. Es un personaje, que mejor reír que llorar. Es un personaje muy arribista, muy ambiciosa, y la Gracia es de temer, y los contactos, todo contacto le sirve para estar bien ella, lo que decía la Anto recién. Ella se le olvida que es mamá, de repente es más infantil que sus hijas. Claro. No tiene un rol claro de mamá, sino que es una más de las tres. Es de un egoísmo profundo. Absolutamente egoísta, sí. Chicas, me dicen por interno que ya hay comentarios y preguntas, así que le voy a dar el paso a la Pachi. ¡Qué terror! Vaya leyendo cositas que dicen en redes sociales. Sí, qué miedo. Afírmense. Sí, mira, acá estamos en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube. ¿Ya? Y tenemos a Charo Villavicencio que dice, solo deseo que vuelvan, por favor. Acá está Joy que dice, lo extrañamos desde Uruguay.
Tenemos. Oye. Yo y pregunta, ¿cuándo vuelven? Inviten a Uruguay. De verdad, oculta, debería de hacer una gira a Uruguay. Siempre sí, llevan comentarios. Uruguay, a Uruguay. Sí. Todo el mundo, opino yo. Pero bueno, no tiene mucho. Sí. Emolet Rivera dice, los extraño desde Ovalle. Ay. Valeria Pacheco dice, me encanta verlas, ya las extrañaba. ¿Cuándo vuelve Verdades Ocultas? Violeta Cacho nos pregunta. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo acá tenemos... grandes preguntas. Acá vale. Tenemos a Trini Holst que dice, yo creo que este programa está grabado y por eso no leen los comentarios. Bueno, Trini, estamos en vivo, te podemos decir que son las 19:23 minutos. Así que estamos totalmente en vivo. Ahora seguimos... Eso, Katy. 19:23. Muy bien. Y acá tenemos a Cristian Pérez que le pregunta a la Javi, ¿cómo ha sido esto de interpretar dos roles en la misma teleserie? Toma. Ya habíamos hablado un poco de eso, pero yo creo que quedó con la duda. Nada, oye, muy desafiante. Además que uno de los roles, el desafío era que venía a reemplazar a otra actriz y además hacer ese rol con un cambio de cara, por lo tanto tenía dos personalidades, así, y después llego con otro personaje. Así que para mí ha sido un gran desafío en mi pequeña carrera en la televisión. Ha sido muy entretenido y bueno, y también me ha dado mucha, estoy muy agradecida de la confianza del grupo Verdades Ocultas, así que eso, feliz nomás, agradecida. Como una montaña rusa la Javi en Verdades Ocultas. Sí. Más encima le tocó la peor parte a Agustina. Me tocó la más dramática. Sí, pues. Oigan, acá tenemos una pregunta de... A ver, dale, dale. Seba, déjame hacer esta pregunta que me pareció demasiado interesante. ¿Existe la posibilidad de que a la vuelta de Verdades Ocultas recreen la pandemia como su COVID en el pasaje Esperanza? ¿Qué se imaginan ustedes? Saludos, Verónica Ben. Estaría choro, yo creo. Estaría choro. Y sería más cómodo para nosotros también como elenco poder trabajar un poco más protegidos, porque... Si volvemos a trabajar, vamos a estar sin mascarilla, sin claro, nada, viendo la continuidad de la historia. Si meten la historia del COVID dentro de la teleserie, también nosotros nos sentiríamos más protegidos, de todas maneras. Sí. Una buena opción. Y la ficción supera la realidad nomás, po. Sí. Además que en la teleserie se han tocado varias cosas súper contingentes, entonces... Yo creo que sería una más, no sería algo tan extraño. Sería entretenido ver a los personajes en pandemia. Claro. ¿Cómo creen que su familia? La Yuli así, haciéndole los zoom a todo el pasaje. No, todo el rato. Haciéndole los zoom, enseñando, vendiendo computadores, todo. Me meto full. Oye, Javi, tenemos un invitado especial ahí también. Ay, precioso. ¿Cómo se llama? El invito. Picho. El Picho. Sí. Oigan, chiquillas, ¿les parece hacer un refresh of memory, como diría Leonardo, para acordarnos un poquito en qué quedaron sus personajes antes de esta lamentable pausa de Verdades Ocultas? Así que vamos a partir con Gracia, porque lo tengo aquí anotadito. Claro. Que la Gracia visita a Francesco y le dice que la hizo sentir viva por primera vez en mucho tiempo tras el beso que se dieron antes. ¡Mamá! ¿Cómo se te ocurre hablar esas cosas delante de las niñas? No, y espérate nomás que en el último capítulo que vimos... Volvió a besar desenfrenadamente al italiano. A la Gracia le encanta tener a todos los hombres en la palma de la mano.
Sí. ¿Pero realmente le gusta Francesco o lo quiere tener ahí nomás? A ver, le gusta mucho Francesco, pero porque es italiano, porque es europeo y es mucho más fino que ser chileno o ser, ponte tú como el chévere que es venezolano. El otro es europeo. Habla del arribismo, del clasismo que tiene esta señora loca. Yo creo que eso me encanta, el acento napolitano de Francesco y esas cosas, pero no sé si tendrá capacidad de verdad de enamorarse y dar la vida por alguien. La encuentro bastante, bastante psicópata, por decirlo, como es ella, como va calculando todo. A mí me parece eso, me parece interesante, porque yo no sé si se mete con Francesco también como para hacerle una pelea a la María Luis. No. ¿Quiere ser ella o no? ¿No es por ahí? No, no, va por ahí, va porque le gustó nomás. María Luis es un cero a la izquierda, mi amor. Así de simple. Entonces, le importa un pepino que tenga una pareja, el Francesco. A ella le gustó y eso es lo importante. Yo. Entonces, más va por ahí que por hacerle daño o querer ser como María Luisa. No va por ahí. Muy, muy bien. Son los valores de la gracia. Sí. No tiene moral. Vamos con la Yuli. La Yuli estaba, pero donde o sea, donde queman las papas. Ya ni me acuerdo, esto pasó mucho tiempo. Yo te recuerdo antes. Mi personaje. La Yuli estaba monitoreando los movimientos de Rocío, pero perdió el contacto con ella por alguna razón. Entonces queríamos saber si es que la iba a poder encontrar, si iba a poder retomar el contacto. Y más encima, justo antes, o sea, justo cuando pierde el contacto, entra su hermana para decirles qué está haciendo, si estaba trabajando con Rocío, para pegarle una retada. Y ahí les voy a contar todo. Ah, no. Tanto ten cuidado porque al Seba le encantan los spoilers. Siempre a alguien le saca un spoiler, así que ten cuidado con eso. Dale nomás. Es que una cosa es lo que se puede dar al aire y otra cosa es lo que dejamos de grabar. Como que uno no tiene. Yo tengo como. Sí. Por eso yo digo, de verdad, yo no recuerdo mucho lo que estaba pasando. Así que no sé. Ah, lo vamos a dejar ahí. No sé qué va a pasar. No sé, ahí. Que también me pasó un poco lo que le pasó a la Javi cuando dejamos de grabar la teleserie. También a Julieta se le venían cosas muy buenas, estaba muy bueno lo que estábamos grabando y que grabamos, de hecho, una parte que no alcanzó a salir al aire todavía. Es verdad. Pero no, está bueno. Con Seba alcanzamos a ver esas imágenes, con Seba alcanzamos a ver esas imágenes. Un capítulo de alto impacto. Sí, los sacaron antes. Rayo. No. Sí, no, llegamos a decir algo en realidad y... No, yo prefiero no decir nada, no me voy a retar. La llega a mí primero. No se puede, así que sigamos de ahí, yo creo que hay que seguir hablando de otros temas. No, pero lo que sí podemos recordar es que la Samantha, en uno de los últimos capítulos, encuentra a Diego en la pieza con Gracia, porque el abogado estaba buscando consuelo donde Gracia. Yo quería saber como de quién se está enamorando Samantha, si realmente está enamorada de Ricardo o de repente ve a Diego con otro ojo. Ya esta cuestión sería muy desvirtual, el público tiene ojo al charqui ahí a los personajes. Lo de que la Samantha tiene un concepto del amor medio raro, porque ella está obsesionada con Ricardo, pero está obsesionada porque pasó 5 días con este Ricardo y lo dejó idealizado para siempre. Y este Ricardo no es el mismo de hace no sé cuántos, 10 años atrás, y tampoco hace 10 años era el mismo que ella imaginó, porque era un ser que no conocía en el fondo. Pero a ella le sucedió que sintió que era un hombre que la trataba bien, a diferencia de todo lo que a ella le había pasado. Y con este otro, con Diego, yo creo que tienen una nostalgia de la infancia en que eran muy amigos, que se querían, que se gustaban como en la preadolescencia. Había como ahí un tema
no sabe lo que pasó, no sabe, o sea, sabe lo que pasó, pero no sabe quién fue. Y tiene, y ahora él está siendo muy protector, entonces eso también le está gatillando, no sé si enamoramiento, pero alguna confusión está teniendo en la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Es interesante lo que está pasando ahí. Siempre lo recuerdo. Porque nosotros como público tenemos a Diego en tela de juicio, pero en realidad no sabemos lo que pasó. Estamos como un poco como Samantha, no sabemos. Sabemos porque hay mucha manipulación en ese recuerdo. Ah, yo soy un personaje que es bien manipulador. ¿Dónde? Chicas, vayamos también un poco a lo que dice nuestra cultura de Twitter, de verdad oculta. ¿Ustedes saben el tema que pasa con Twitter y verdad oculta? Es como que se crea otra teleserie aparte en esta red social, con verdad oculta. Sí. Yo les quería comentar si es que han leído algo de lo que sale en Twitter o lo evitan. No, yo la verdad es que no he leído nada, voy a ser sincera, no he leído. Lo evito. Yo tengo Twitter y me escriben a mí. Y me han escrito personas de Calama, que me da mucha pena, porque esta señora, la señora Gracia de Müller, basurea mucho a Calama, entonces la gente de allá se siente y me reta. Oh. A mí me ha retado que no me meta más con Calama, que me creo. Les quiero pedir disculpas. Finalmente, fui hace muchos años atrás a Calama a un bailetón, que llegamos al estadio de Calama, hicimos la bailetón para una teletón y después nos subimos al tiro al avión y nos volvimos. No conocí Calama. Y después fui a unas funciones de teatro en un hotel, en unos salones del hotel, se hizo la misma función, se hizo ahí dentro del hotel. Entonces llegamos al hotel, llegamos a montar toda la escenografía, todo lo que se necesitaba, y al día siguiente partimos a las 4 de la mañana. Tampoco conocí Calama, no conozco Calama. Pero hay gente que se ofende y con razón. O sea, si esta señora es brava para mirar en menos, es brava para basurear, entonces... ¡Es un personaje! No, pero yo entiendo que... A ti tampoco está quitándole el hombre a las personas. Es lo único que falta. No, me dio mucha pena, fíjate, porque recibí como 3 o 4 comentarios de personas que son de Calama que se sentían muy ofendidas y me dio mucha penita. Bueno, respondí, nunca respondo los Twitter, pero me dio penita. Bueno, pasamos. Con Twitter, pésima. A diferencia de Julieta, no cacho, pero nada de tecnología. Y Twitter es una, no sé, yo siempre quería usarlo, siempre, y no puedo, no lo logro. Como no sé ni cómo entrar a Twitter. Es una. Es un poco hostil Twitter. Twitter es de una generación son más grandes los que usan Twitter, yo creo. Sí. ¿Tú, Javi, ahí leyó algo? Todo. Todo. No, yo sapeo Twitter y veo todo, lo malo, lo bueno, todo. ¿Y te reí? Me río, me pasa de todo, me parece, a veces me ofendo, obviamente. Pero nada, me parece que sí que es muy genial y que realmente es una historia paralela a la teleserie. Es una teleserie paralela. La gente se lo vive... Se hacen los que no les gusta, que no, pero ahí no pueden parar de verla. Sí, es verdad. En particular ese como placer que les da la teleserie, en fondo. Yo acá anoté algunas cositas que dicen en Twitter. Por ejemplo, Gracia tiene un sobrenombre, yo creo que la Katy lo sabe. Ay, sí. La desgracia. Es que llegó la desgracia, por Dios, ahí al pasaje Esperanza. Pero, Katy, ¿a ti te gusta ser la mala de esta historia o no? Sí, la mala entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Yo la encuentro pérfida. Es que en realidad, si es que la ponemos a comparar con Leonardo, con la Eliana. Podemos decir que la Gracia queda un poquito más atrás.
Sí, queda chica, pero igual no es que sea a veces mala. Insisto, es una persona que no, es un personaje que no tiene ética ninguna, es peligrosa. Yo no sería amiga de la Gracia, o sea, pero me amarra. Le hace honor el sobrenombre de Gracia, entonces. El Desgracia. Claro. Para los demás, sí, po. Ella es la reina. Ella no se considera una desgracia, perdón. Katy, ¿y cómo ha sido enfrentarte en escena con Mari Carmen Arrigorriaga? Como peleamos mucho, lo conversamos con Mari Carmen, una de las escenas más entretenidas son estos duelos, estas peleas verbales, cargadas de rabia, donde se sacan trapos al sol, son muy entretenidas de hacer. Necesitas harta concentración, pero porque hay unos tiempos para el dramatismo, para ponerle más carga, más rabia, pero son entretenidos, lo hemos disfrutado mucho las peleas. Excelente. Anto, yo te quería comentar que en Twitter siempre aparecen cada semana teorías y nuevas teorías y nuevas teorías. Y bueno, ya hay una teoría de la Yuli. ¿Ya? Y la gente en Twitter cree y pide que cuando vuelva Verdad Oculta, la Julieta se quede con la Rocío. ¿Qué opináis? ¿Que se quede en qué sentido? Como una relación amorosa, creo yo. Como pareja. ¿Puedo creer que con la Cami siempre jugamos con eso? Siempre. De que vamos a terminar juntas, que de verdad parecemos polola en la teleserie. Es como una tensión sexual ahí, yo encuentro. Hay una tensión. Sí, de hecho siempre que grabamos nos reímos de lo mismo y siempre molestamos con lo mismo, como que nosotras deberíamos terminar juntas la teleserie. Y me parece una buena alternativa. Mira, vamos a llamar a Carlos Oporto de la Veros aquí ya lo hemos dicho, creemos que es una buena opción. Mira, me gustó. Y respecto a la Sami, los tuiteros reclaman de que dejarían de ver la teleserie si es que Diego empieza una relación con ella. Bueno, un poquito de lo que estábamos hablando. Es muy intrigante lo que pasa ahí, nadie sabe lo que pasó esa noche. Pero no creo que la dejen de ver, eso sería... Me parece que es como casi que, no sé, como gran drama sería, espectacular. O sea, en Verdad Oculta todo puede pasar, es como lógico que pase algo así en Verdad Oculta. Claro, es que todo puede pasar, tú lo dijiste, todo, todo. Así que, no sé, en una de esas yo me quedo con Diego. Desde el día que cambiaron cara, ya cualquier cosa puede ser posible. ¿La Gracia? ¿Sí? Mira, está tan loca, claro, lo ve como un niño, lo crió y lo quiso de niño, pero está tan loca que no me extrañaría de repente que apareciera algo así en la historia. No ha aparecido, no se vayan a asustar. Pero yo, el personaje que me toca, espero cualquier brutalidad. Julieta se va a quedar con Diego, ¿cachai? Toma. Muy raro. No, ya mejor paremos con las teorías, porque si no vamos a llegar a... La Yuli se va a cambiar de cara con la Samantha, ¿cachai? Y ahí... Claro. Oye, Pachi, comentarios y preguntas de nuestro público querido que nos está viendo por nuestras redes sociales. Hay muchos, por ejemplo, acá tenemos a Bianca González que dice, buenísima la historia, las extrañamos un montón. Saludos desde Salamanca, cuarta región. ¡Éjale! ¡Uy, el lugar de las brujas! ¡Qué ganas de conocer Salamanca! Sí. Tenemos a Jackson Manuel Valderrama, saludos desde Puerto Rico. ¡Hola, chicos! ¡Vámonos para allá! Verónica del Cid dice, me encanta la teleserie. Carolina Tavilo dice, hola Katy, por favor dime cuándo va a volver la teleserie. Oh, qué ganas de saber yo cuándo vuelve la teleserie, pero pronto, sabemos que quieren empezar a grabar pronto, retomar todas las historias, pero no tenemos fecha todavía.
de grabar. De ahí a salir al aire es otra fecha, obviamente, entonces no... Claro, y además que los tiempos van a ser distintos ahora porque está lleno de protocolos y cosas que vamos a poder grabar menos, me imagino, menos cantidad, va a ser quizás un poco más lento adaptarse a esta nueva normalidad. Pero de que vamos a grabar, vamos a grabar. Cuando va a salir, yo espero que este año de todas maneras. Me imagino con lamento que los besos ya no los vamos a ver más en teleserie, así. Me imagino. No, yo creo que por un tiempo. No. Esa, bueno, será otra teoría ya. Ahí tienen que citar al director a ver cómo lo va a hacer. Tienen que hacer el director y preguntar todas esas cosas que nosotras no sabemos. Esperamos. Está pendiente. Mira, acá hablando de teorías, los fans de Matías y Camila tienen una. Tal vez Tomás se va a enamorar de Samantha, como tiene la misma cara que Amelia. ¡Oh! ¡Ay, Amelia! ¡Obvia! No creo que se enamore. Pero es la cara, ya es otra persona, solamente que tienen la misma cara. Claro, pero Tomás le pone mono esa cara, como que le da... Malos recuerdos. Sería más... perverso que se enamorara de eso. Oye, Javi, ¿y si tuvieses que elegir a uno de los dos personajes, ¿con cuál te quedáis? Samantha. Mira. Sí. Que la Javi es bacán, es muy linda. Canta y la encuentro que dentro de todos es ingenua también, y es noble. Y me gusta esa nobleza. Muy bien, me gustó. Me es más simpático hacerla a ella. Acá tengo una pregunta para la Anto. Pues yo quería decirle que un gran porcentaje del público que sigue la teleserie son jóvenes. De hecho, la cultura esta teleserie que vemos por Twitter, la mayoría son jóvenes. ¿Por qué crees que hay tanto? ¿Por qué crees que esta teleserie le llega tanto a los jóvenes? Yo creo que porque es un culebrón gigante, porque, no sé, yo creo que a los jóvenes nos gusta eso, como que hay harto drama, por eso también yo creo que vemos tanto como serie, Netflix, que eso como que es muy de serie, todo el drama, todo el conflicto, y yo creo que eso llama mucho la atención, como que pasen cosas surreales, como esto de, que para mí, yo lo sé que lo nombro demasiado, pero para mí que haya habido un cambio de cara, lo encuentro radical. Como yo creo que ese tipo de cosas a los jóvenes les atrae mucho. Apareció una melliza también, ¿te acuerdas? En un personaje. Se murió. Que cuando dije, mamá, ¿y esto qué fue? Y ahí ella me explicó algo. Pero puede pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que eso es lo que atrapa mucho. ¿Hay algo que tengan en común sus personajes con ustedes, algún rasgo más allá del físico, más allá de lo linda y guapa que son? Ay, señor. Uy, el sentido del humor y el optimismo, ponte tú, es mío. Sí, siempre ando tirando para arriba, me da lo mismo todo y sigo para adelante. No me caliento la cabeza con tonteras. Yo creo que en mi caso, como la madurez con sus pares, eso también es algo que me caracteriza a mí harto, que soy más madura que quizás a veces mis pares, por lo que he vivido y todo. Y también, bueno, la inteligencia, claro. No, pero yo creo que eso, porque en realidad lo que más tiene Julieta es que es muy computina, es muy inteligente, que todo como su, para ella su belleza es su inteligencia, pues como no se preocupa mucho su ropa, viene súper madura como mujer, en sus relaciones amorosas, súper inmadura, nunca ha tenido un pololo, entonces igual somos muy distintas. Yo creo que como lo que más me caracteriza de Julieta sería como la madurez en mi vida, con mis pares, y eso, yo creo que la pachorra también, como que Julieta es muy aperrada y como que trabaja desde chica, eso también yo lo tengo desde muy chica. Ahí está Lanto. Ahí está Lanto.
yo me siento muy distinta a Samantha, pero si tengo que buscar algún rasgo, puede ser también como las ganas de trabajar, como ella es como también en ese sentido, como el entusiasmo como con salir adelante, yo creo, como hay, bueno, tenemos distintas realidades y distintos orígenes y lo que sea, pero hay unas como ganas también, un optimismo puede ser, que sí, que me gusta y que me gusta tenerlo, ¿cachai? Como algo que aprecio mucho. Quiero agregar algo, perdón, pequeño, me acabo de acordar, que Julieta siempre cobra por todo y es como, yo desde que estoy súper chica, yo hacía dibujos y los cobraba, onda, cobraba 100 pesos por dibujo y los vendía por todas partes, pero siempre desde que soy súper chica y eso también lo tiene Julieta, me acabo de acordar, no sé por qué nunca lo había pensado. Excelente. Oigan, ¿y qué creen que tiene de especial Verdad Oculta en relación a otras teleseries que, en las que han estado, por ejemplo? Y lleva 3 años, básicamente. Claro. Pero, ¿qué tiene? ¿Por qué tanto éxito? Yo creo que el, en general las producciones que ha hecho Mega en la tarde se reconciliaron con el melodrama en su origen, lo que es el culebrón en su origen. Por décadas han habido teorías de tratar de mejorar el melodrama y es lo que es, y yo creo que es súper honesto, y yo creo que eso de alguna forma a la gente le gusta y lo que sí siento con Verdades Ocultas es que la gente se matricula con los personajes, los sigue, pelea con los personajes, se reconcilia con los personajes, forma parte de la vida de esta historia, se identifica de alguna u otra forma, y yo creo que eso es lo que la hace mucho más cercana. Yo creo también, bueno, una que produce este amor-odio que como un enamoramiento en el fondo, ¿cachai? Que realmente se vive la teleserie. Por otro lado, es verdad lo que dice la Katy, que es como el género es descaradamente negrón, o sea, no disimula, no quiere ser otra cosa más que una teleserie hasta la médula de los huesos, ¿cachai? Y eso es muy interesante, y también la fantasía. Siento que hay mucha fantasía en el culebrón, como con mucha libertad para los guionistas en ese sentido, y eso es muy entretenido. Es impredecible. O muy predecible. Es cliché también. Igual creo que al llevar tanto tiempo, como es como lo que a uno le pasa un poco a veces cuando ve series o ve una película que tiene como 1, 2 y 3, como que quieres seguir viéndola porque quieres ver el final, porque quieres saber lo que va a pasar. Yo creo que eso también engancha a la gente, y por mucho es lo que dice la Javi también, que todos dicen como... No, que ya, ¿cuándo va a terminar? Pero en verdad la van a seguir viendo hasta que termine, porque ya llevan tanto tiempo viéndola que quieren saber qué va a pasar hasta el final. Y eso también es súper interesante, que lleve tanto tiempo, que haya tanto drama, que lo que empezó al principio ya no sea la misma trama que lo que hay ahora. Claro, por supuesto. Ya, y mi última pregunta para ir cerrando ya esta transmisión, si... En Verdad Oculta han muerto como 20 personajes, más o menos. ¿20? ¿Cuántos son? Te juro, sí. Katy. Te juro. ¿Cuál personaje de la familia Miller ustedes creen que va a morir primero, si es que tiene que morir? La madre, po. Son inmortales. Muy bien. Mujeres poderosas. También voto por desgracia. Yo creo que, todo lo que me quiero. Yo creo que la madre tendría que morir. Ahora, ¿cómo morir? No sé, por lo menos veo que le hace las patas a la al personaje de la Pancha Gavilán. Sí, a la Eliana. La Eliana. Le hace las patas. Pucha, más chupa media de la Eliana, pero no creo que muera de un accidente automovilístico, para nada. Pero yo creo que ella, o sea, su conflicto, mira. El conflicto de la Gracia es llegar a Santiago, es casar a esta
con el Ricardito que tiene mucha plata y después se le cae el Ricardito y empieza a descubrir que está el Dieguito. Entonces está ahí que la otra se meta con el Dieguito para estar bien ella. ¿Ya? Tiene ese secreto además guardado con la Yuli. Y ya se le está desmoronando, está tomando mucho riesgo. En el minuto sí. Que esos conflictos se abran y se solucionen y se den a conocer, ya la Gracia no tiene nada más que hacer ahí. O la matan o las hijas la expulsan de la casa, porque no tiene más opción. Yo creo que va por ahí la venganza de las hijas. Sí, Y vamos a lanzar unas teorías por Twitter después. Bueno, chiquillas, les quería agradecer antes de cerrar. Quería aprovechar, tomar este espacio para que la Katy promocione un estreno y para que la Anto también promocione una canción que van a estrenar pronto. Así que, chiquillas, por favor, cuéntenos. Sí. Para la gente que piensa que estamos grabando, ahora. Va en directo. Oye, en vivo. En vivo. Invitar a todo el mundo. Mañana desde las 12 del día se estrena una película chilena que se llama Sumergida, absolutamente gratuito. Es un estreno exclusivo en Chile, en la plataforma ondamedia.cl. Ahí además pueden encontrar un montón de producciones chilenas, audiovisuales, desde documentales hasta largometraje. Todo gratuito, así que los invito desde mañana al mediodía a ver Sumergida en ondamedia.cl. Eso. Uh-huh. Muchas gracias, nos apelamos. Ahí vamos a estar viéndola. Anto, tú. Yo, bueno, los invito a todos ahora en un ratito más, a las 12, que voy a lanzar mi segundo single. Ahí voy a estar transmitiendo en vivo también como a las 11:30 para esperar esa media horita al single. Estoy muy, muy, muy feliz. Se llama Desayuno, y nada, estoy muy feliz porque es una canción que me tiene muy contenta, es un proyecto musical que me tiene muy orgullosa, del que claramente quiero hacer carrera, así que nada, eso, para que vayan y lo esperen conmigo, voy a estar ahí. ¡Mierda, Anto! Gracias. Bueno, con esto entonces nos despedimos. Quería decirle a todo nuestro público que estamos dejando un link para que se puedan conectar ahora mismo a un capítulo de SOS Mamis, donde está la Manesuet, está la Paz Bascuñán, para que puedan ver un capítulo por mega.cl. Va a estar imperdible, no se lo pierdan. Chiquillas, fue un placer hablar con ustedes, qué bueno haberlas visto, y espero que nos podamos encontrar pronto en una grabación de Verdades Ocultas. Eso esperamos. Gracias. Así que un abrazo grande, nos despedimos entonces, gracias a todos. Gracias por el cariño. Chao. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos luego.